Este resumen llega gracias a Orotina Online, Casatec S.A., Cactus Bar y Pollos a la Leña Yumi. Orotina es semifinalista de futsal en la eliminatoria del Pacífico Central para los Juegos Deportivos Nacionales. El pasado sábado 22 en el gimnasio de Garavito superó indiscutiblemente 6-3 al equipo local. Esta victoria le permite al conjunto orotinense clasificar a la serie semifinal en el primer lugar del grupo. En este encuentro la figura sobresaliente lo fue Conrad Molina, quien aportó al triunfo 3 anotaciones. Caldef Sandí consiguió 2 goles, mientras que Jesús Bustos hizo 1, precisamente el gol con que Orotina abrió el marcador. Jason Umaña, Eric Brenes y Anthony Peraza, con un auténtico golazo de larga distancia, lograron las anotaciones de Garavito. Esta semana se estaba por definir cuál es el equipo rival en la serie semifinal. Podría ser Esparza, Miramar o Punta Arenas. Una vez finalizado el juego, el asistente técnico Grizzly Ávila analizó el resultado y la clasificación. La figura del encuentro fue Conrad Molina y así valoró su trabajo y el aporte de 3 goles para el triunfo de Orotina. Bien, Conrad, bueno, 3 goles en el partido de hoy. ¿Qué significa? ¿Cuán importante es contribuir de esa forma al equipo? No, sí, el equipo trabajó muy bien, trabajó en equipo.
contento de ayudar al equipo con 3 goles, pero lo importante no es lo individual, sino el trabajo en equipo, que se pudo sacar el resultado aquí en Jacó. Felices de este gane, pero ya el martes a pensar en las semifinales, a trabajar otra vez fuertemente, pensando en lo que se viene y a darle. Hemos pasado a la siguiente vuelta, a la llave. Veníamos con la consigna de llevarnos esos 3 puntos, aunque teníamos muchos panoramas para poder pasar a la siguiente vuelta, pero queríamos pasar de primero para asegurarnos ese pase a las llaves. Fuertes, necesitamos estar fuertes como equipo, como comité, como familia que somos, Upsala. ¿Qué sigue ahora, digamos, en la etapa, una vez finalizado este partido? Ok, tenemos que quedar en claro cuáles equipos pasan de la zona de Punta Arenas, Monte de Oro y Punta Arenas, Esparza. Necesitamos saber quiénes pasaron de ellos para hacer un cruce entre el primero contra el segundo contra el primero, y así sacar una semifinal y luego ir a la final para poder ganar ese espacio para ir a Juegos Nacionales.